Bienvenido Leandro, bienvenido Mariano, damos inicio a la conferencia de prensa. Por favor, los periodistas que están conectados, recuerden tener el micrófono silenciado y habilitarlo al momento de hacer la pregunta. Comenzamos con Facundo Che de la Redonda. Leandro, Mariano, buen mediodía. ¿Qué decidieron con el Pulver Rodríguez Viaja? ¿Lo guardan para el partido del miércoles? Y además, teniendo en cuenta la lesión de Matías Pérez García. ¿Es una preocupación la seguilla de lesiones musculares que han tenido? Con respecto a lo del pulga, no, no va a viajar, se va a quedar acá para no perder días de entrenamiento y seguir recuperándose, más allá que no tuvo nada, nada complicado el otro día, pero necesita ponerse al, al 100 y, y por eso preferimos este, que, no, que no viaje no correr ningún riesgo y sobre todo teniendo en cuenta lo que se nos viene, que es una seguidilla muy, muy importante, con, con partidos este, importantes y decisivos, así que decidimos que, que se quede acá. Con respecto a lo otro, son situaciones que, que, que suceden, no, no, no nos preocupa, sabemos de qué manera trabajamos, sabemos que... Siempre el jugador está expuesto a algún tipo de, de lesión. Obviamente que nos gustaría tener a todos a disposición y al 100%, pero, pero bueno, hay que, seguir, hay que seguir trabajando. Y cuando suceden estas cosas, están el, el resto de los muchachos para, para saltar a la cancha. Leandro Mariano, buen, buen día para todos. Eh, en relación a, a esto que, que mencionaba Mariano recién, que se vive una seguilla de partidos importantes. No solo por lo que reviste, el, obviamente, la importancia de, de las ligas, por los rivales también que tienen, sino por el partido de Copa Argentina. Eh, en relación a esto, eh, ¿creen que se juega de alguna manera el semestre de gimnasia y para lo que estará gimnasia de, de acá en más? Nosotros tenemos, si bien, como dijo Mario, una seguilla de partidos importantes, eh, para nosotros ahora el más importante es Colón. Eh, sinceramente, es. Eh, es, es de vital importancia para nosotros, para, para lo que viene. Después habrá tiempo de analizar, de pensar, pero son todos los partidos importantes, no es ni el semestre, no se salva absolutamente nada, ni. ni la verdad que no, no lo tomamos así. Eh, de, esto, de esta seguidilla de, de partidos, queremos quedar así lo, lo, lo mejor parados posible, porque nos va a permitir ganar en confianza, ganar en funcionamiento y que todos se terminen de conocer un poco más, pero no, no lo vemos tan drástico. Leandro, Mariano, buenos días. Giselle Ferreira de Mundo Tripero los saluda. Eh, de a poco, bueno, decían, decían, no, van recuperando varios jugadores. En este sentido, ¿cómo está Carbonero? ¿Y tiene chance de ser titular el viernes? Gracias. Johan está muy bien, ha evolucionado. Eh, la verdad, que, que muy bien. Estamos, estamos contentos de que pudo entrenar a la par del grupo en los últimos días y, y va a viajar. Sí, está a disposición. Va a viajar. Necesitamos que empiece a, a sumar minutos. Así que, bueno, es parte de, de, del, del plantel. Leandro Mariano, buen mediodía. Julián de El Cielo bueno, quería consultar por Rodrigo Holgado. Ya han contado qué les puede aportar, pero ¿cómo lo vieron en estas dos prácticas que ha tenido y si también tiene chances de viajar a Santa Fe? Bueno, Rodrigo, eh, está bien. Lógico que después de tanto tiempo de, de, de no poder trabajar con pelota y demás, el, el último partido que jugó, la última vez que estuvo con pelota fue contra Colo Colo, eh, que fue el mismo día que nosotros jugamos con Racing. Eh, después ya trabajó de manera apartada del plantel, trabajó más en cuestiones físicas, así que necesitamos que, que se quede un poco más acá, que, que gane tiempo también por todo lo que viene y no apurar y no, no hacer locuras que por ahí después nos pueden costar caro. Leandro Mariano, buen mediodía. Germán Testa de Deportivo 70. Dos en una. La primera es si, a raíz de esto último que mencionabas, eh, da, da la sensación que apuestan al a partido con Argentinos Juniors a, a tratar de tener a los mejores jugadores disponibles. Y, y lo segundo, si más allá de la victoria del otro día bónica con, con Atlético Tucumán, si se vieron eh, quizás mejoras con relación al partido con Defensa y Justicia, y, y si siguen todavía. Eh, quizás este con, con algo de disconformidad por, por diversas situaciones, más allá de la victoria. Eh, nosotros, como dijo Lea, todos los partidos son importantes, el más importante es este de mañana, no estamos guardando a nadie eh, para el partido con, con Argentinos de Copa Argentina, este, si no estuviese ese partido tampoco, o sea, hubiésemos tomado la misma decisión que estamos tomando. Eh, fue importante lo del otro día, haber ganado. Creemos que, que fuimos más que el, que el rival, un rival muy pero muy difícil, que hace muchos años que, que vienen jugando juntos y que va a ser muy complicado para cualquier rival. Y después eh, siempre hay cosas por, por mejorar, pero pero el equipo me parece que por momento lo ha hecho las cosas bien con defensa sacando los últimos minutos, obviamente ya lo hablamos y lo explicamos en la conferencia pasada. El equipo durante 70 minutos hizo un gran partido, el rival no nos había complicado y, y el otro día fue un premio a la, a la búsqueda, más allá de no haber generado quizás tantas situaciones, eh, pero fue un premio a, a insistir este, hasta el final, así que nos quedamos muy contentos con, con haber ganado un partido realmente muy complicado y eso nos da confianza para lo que viene y, y lo que viene es mañana y un partido realmente muy difícil. Una cancha siempre complicada, el último campeón que viene bien, que viene con mucha confianza, que no tiene nada por perder. Y cuando te sentís de esa manera jugás, jugás más relajado y, y eso siempre es bueno. Entonces sabemos que va a ser un partido muy complicado y, y esperemos hacer las cosas bien y poder ganar. Buenos días, Walter, episcopo del Día el Día. Eh, Preguntarle por, por el, el delantero, digamos, se ha hablado mucho por el del 9, Holgado todavía no está, pasó con Tim, pasó con Simano, y eh, bajó a, a Juveniles. Eh, hoy el titular es Alexis Domínguez. ¿Tienen que trabajar también con Alexis en, que, en la tranquilidad, pensando en ese primer gol con el que debe estar soñando él en primera división? Sí, siempre para un delantero es, es vital el gol, es, eh, es, es de lo que vive prácticamente, pero, pero bueno, también eh, por lo que pregonamos nosotros de la manera de jugar y demás, nosotros lo necesitamos en otras funciones y, y lo está haciendo también muy bien. El gol va a llegar, el gol va a llegar, eh, tanto para él como, como para todos, y, y nosotros buscar también tener varias alternativas como para. Poder alimentarlos a, a ellos, ¿no? Que, que sabemos que, como dije anteriormente, es muy importante. Leandro, Mariano, buen mediodía. Lucía Colauti para el traje. Bueno, Mariano, vos recién lo decías, Colón, además de ser el último campeón del fútbol argentino, viene con un buen presente en este torneo, reafirmando y manteniendo todo lo hecho en este último tiempo. ¿Cómo cree que será el desarrollo de este partido? Eh, difícil, obviamente. Después. Habrá que ver cómo se va dando. La idea nuestra, obviamente, es tratar de, de tomar el control del, del partido, de manejar la pelota, porque Colón tiene muy buenos jugadores. Eh, por lo general es un equipo que intenta llenar la mitad de la cancha con, con muchos volantes, con jugadores de buen pie y con jugadores que, que son dinámicos y que, y que llegan al área rival. Entonces, me parece que este, la clave va a estar ahí, en tratar de nosotros... Ser los protagonistas, tratar de tomar el control del juego desde el principio para que el rival no, no se sienta cómodo y nosotros poder este, crecer a partir de la, de la tenencia, Así que, pero sabiendo que va a ser un partido realmente muy complicado. Leandro Mariano, eh, buen mediodía, lo saluda Gonzalo Ploticia de Radio Rivadavia. Bueno, en este caso, hacerle una consulta vinculada a algunos nombres propios eh, que, que den ustedes el detalle, lo que conocen de. Del estado de la lesión de, de Pérez García y también cómo se encuentra eh, Maximiliano Coronel, que entiendo también la idea de ustedes es preservarlo. Bueno, Matías, eh, sintió una molestia ayer, todavía no, no está el diagnóstico preciso, así que quizás se determine hoy o mañana. Eh, y Maxi está, está muy bien. Maxi ya está evolucionando. Bien, de esa molestia es algo tedioso, el gemelo siempre es, es complicado, pero, pero por suerte eh, está bien y, y esperando tenerlo pronto a disposición. Buen mediodía, Leandro Mariano, Luciano Barrazo para Fortunato Sports y Legión Tripera. Quería consultarles por Ir Ramírez, que quizás tenga la posibilidad de jugar mañana, ¿cómo lo vieron ustedes? Eh, en la semana y cómo lo vieron también desde que comenzó el torneo, porque había sufrido la lesión, pero tuvo la posibilidad de ingresar contra Defensa y Justicia, el otro día también contra Atlético Tucumán. ¿Cómo habían visto esos minutos de, de Eric? Bueno, muy bien, lo vimos muy bien, con, con muchas ganas, con entusiasmo, con lo que él nos, nos suele dar, que es, es velocidad, es pisar el área, tratar de tener situaciones de, de peligro. Es un jugador que. Que, que siempre este, intenta buscarse sus su propias situaciones. Así que, bueno, contento porque, porque lamentablemente se había perdido los primeros partidos, pero, pero ya, ya, está, ya está bien, está a disposición y, y poder contar con él es importante. Gracias, Leandro. Gracias, Mariano. Llegamos al final de la conferencia. Gracias, Gracias.